la premiación del primer concurso escolar Historias para Escuchar, que los escolares presentaron con el tema de justicia y participación adolescente. En esta oportunidad tuvimos la presentación de 9 historias diferentes. Encontrándose reunido el jurado del primer concurso escolar Historias para Escuchar, conformado por Sandra Esquén, UNICEF, Rafael García, Ministerio de Cultura, y Delfina Paredes, profesora honoraria de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, el jurado consideró que el primer lugar lo obtuvo la historia Donde está escondida la justicia, presentado por la estudiante Valeria María Yaque Valderrama, con el asesoramiento de la docente Katherine Ayauca Valenzuela, del Colegio Nuestra Señora del Consuelo de Sur. El jurado tiene un vale de 1000 soles, además de los diplomas, el pack de UNICEF y un pack de libros para el colegio y un premio para el docente asesor. El segundo lugar lo obtuvo la historia La Libertad es Esclavitud, presentado por la estudiante Mosi Cristina Aguilar Morales, con el asesoramiento del docente Luis Antonio Mamani Castillo, del Colegio Trilce de Maracay.